Los pasos a seguir son plebiscito, estatuto, autonomía. Estas personas quieren seguir gobernando de una manera individualista. Son personas, mira, que aspiran es puro beneficio propio. Todo lo del Zulia se lo llevan para Caracas, se están haciendo ricos ellos allá, y entonces quieren venirnos a llamar que nosotros, que no somos venezolanos, los que no somos digamos. Ellos dicen que la libertad para darle bienestar al Estado o bienestar al Estado Zulia, son mentiras. Ya ese regionalismo, que la zulianidad, que la Virgen de la Chinita, que la gaitica, no, para nosotros ya eso son pendejadas. Tenemos que pasar de la gaita a los hechos. ¿Cómo vamos a quedar nosotros? Peor que antes. Santa Lucía bendita, que en el Zulia tienes cuna.